tal? ¿Cómo les va? Aquí iniciamos la edición número 1672 en día y horario especial, donde habitualmente van las repeticiones de Enfoque Deportivo. Estamos en vivo justamente en el día del aniversario número 36 de TRU. Bueno, vamos a empezar desarrollando todo el deporte el fin de semana que pasó y lo que vaya quedando pendiente seguramente en el resto de la semana en los horarios del mediodía, en el Enfoque Deportivo Diario, vamos a dar a conocer. Por supuesto que tenemos todo el fútbol de la liga, los goles, hay automovilismo, hay motociclismo, básquetbol, gran victoria de San Martín en el prefederal de visitante, un San Martín que la tiene muy, muy complicada en la zona del prefederal para clasificar, muy difícil, pero se trajo de Firmato una gran victoria. Argentino tuvo fecha libre en el básquetbol, viene cómodo Argentino, puntero en su zona de la Liga Cordobesa e invicto. Vamos empezando con el fútbol infantil, con estas imágenes. También en un ratito vamos a tener fútbol de cuarta división para mostrarles la fecha del fútbol senior en la cancha de la Villa. Tenemos imagen de la fecha de fútbol femenino en cancha de tiro federal también. Y esto ocurrió en el complejo de Petri sábado por la tarde. Los chicos de casaca totalmente celeste son los de defensores de San Antonio Eritín, que en cancha grande en dos categorías visitaron a San Martín de Marco Juárez, más las categorías promocionales, por supuesto. Esto fue en el marco de la fecha número 5 en zona 2, que es la que habitualmente seguimos, y de este partido que tienen en pantalla ahí de séptima división, hay uno de los goles captados por la cámara de Enfoque. Vamos con marcadores de quinta división. Progreso le ganó a Firpo 3-0. Roca superó también de visitante a San Carlos 3-0. Argentino de Marco Juárez de visitante le ganó al Deportivo Leones 2-1. Goles de Juan Viviani y Joaquín Valdés. Otro gol más para que pague el abuelo. Jairo Pereira, el gol de los Trigueros. Sarmiento en quinta le ganó a Defensores 1-0, gol de Agustín Álvarez. En sexta, Firpo superó a Progreso 2-1. San Carlos y Centro Deportivo Roca 1-1. Argentino de Marco Juárez le ganó al Deportivo Leones 2-1. Goles de Nicolás Pereira y Lorenzo Ciángula. Santiago Cambronero, el gol de los Azulgrana. San Martín, en esta cancha que tiene en pantalla, en sexta superó a Defensores de San Antonio Eritín 2-0. Goles de Enzo Franco y Valentín Baró. Y completando en sexta división, Defensores de San Marcos superó a Sarmiento de Leones también 2-0. Vamos a la categoría séptima, siempre en la zona 2. Tuvo fecha libre en la zona 2, tiro federal de Marco Juárez. Ahí está uno de los goles de la séptima de San Martín, que le ganó 3-0 a San Antonio de Litín. Goles de Agustín Barcos, Valentín Baró y Bautista Cachagione. Defensores goleó a Sarmiento 6-0, siempre en séptima. Argentino de Marco Juárez superó ampliamente a Leones 5-2. Tantos de Lautaro Guerrero, Bruno Bordi, Guido Godoy y dos de Gianfranco Carrera. Los dos goles de Leones, Francisco Olivera y Benjamín Reale. Siempre en séptima, Firpo, le habíamos anticipado, le ganó Progreso 2-1. San Carlos a Roca le ganó 3-1. Vamos a octava división, Firpo y Progreso 0-0. Leones le ganó a Argentino de Marco Juárez 2-0 en cancha de los Trigueros. Goles de Gael Bravi y Valentino Farías. Defensores en San Marcos en octava superó a Sarmiento 2-1. Y de esta manera vamos a actualizar las posiciones. En quinta, en zona 2, San Martín de Marco Juárez está con 12 primero. Argentino de Marco Juárez segundo con 10. Leones 9, Roca y Firpo 7, Progreso y Sarmiento 6, Villa Argentina y Defensores 4, Tiro Federal 2, San Carlos 1, Luro sin unidades. En sexta división puntean San Martín de Marco Juárez y Defensores San Marcos con 12, Argentino de Marco Juárez 9, Firpo y Leones 8, Tiro Federal, San Carlos y Defensores San Antonio y Litín todos con 3 puntos. Roca y Progreso 1 punto, cierra Sarmiento en sexta sin unidades. Vamos a la séptima división, único puntero también aquí, San Martín de Marco Juárez en zona 2 con 12 puntos, Defensores San Antonio y Litín 10, Firpo 9, Progreso 7, Argentino de Marco Juárez 6, Defensores San Antonio 5, San Carlos y Roca con 4 unidades, Sarmiento 2, Leones y Luro
cierran en séptima con un punto. En octava división, el único puntero es el Deportivo Leones con 10 puntos, Centro Deportivo Roca y Defensores 7 unidades, Progreso 5, Firpo, en este caso San Martín de Marcos Juárez y también Argentino de Marcos Juárez con 4 unidades. Sarmiento y Tiro en octava cierran sin puntos. Próxima fecha, fútbol infantil, la número 6 en la zona 2, siempre que es la que seguimos, el próximo sábado 23. Villa Argentina va a recibir a Defensores, Sarmiento local ante San Martín de Marcos Juárez, Argentino de Marcos Juárez en el Cante del Virrojo recibe a San Carlos, Centro Deportivo Roca local con Firpo de San Marcos, Progreso va a recibir a Tiro Federal y Defensores de San Antonio en Litín recibe al Deportivo Leones, quedando libre en la próxima fecha, en la número 6, Luro de Sintra, siempre reiteramos, en la zona 2 del fútbol infantil, que es la zona que habitualmente seguimos. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con el resto de la información, tenemos mucho para el día de hoy. Ya venimos. Un 2023 lleno de actividades deportivas, actividades sociales y culturales. Sumate al Club Argentino de Marcos Juárez. Busca tu actividad, día y horario en Secretaría. ¡Vamos, Argentino! Todos los días, tu deporte. Viva la experiencia Rossetti Deportes. Más marcas, más productos, más beneficios y más de 40 sucursales despiertan la pasión por el deporte al más alto rendimiento. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Somos parte del campo que nunca para, pensando todos los días en crecer, con productos y soluciones para cada necesidad del cliente. Por eso seguimos siendo número uno en venta de tractores, repuestos y agricultura de precisión, e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Sestari. Catelli, concesionario oficial New Holland. Las exquisiteces están en un solo lugar. Bizcochitos, medialunas, masas finas, postres Balcarce, tartas milhojas, frutales y de ricota. Panadería Noroeste, en la esquina más tentadora de la ciudad. ¡Esto es increíble! Todo lo que ahorré con los descuentos y cuotas sin interés que tiene la Marcos Juárez y la local. ¡Te lo dije! Con la Marcos Juárez y la local siempre es más fácil comprar y ahorrar. Por eso, si la tenés, usala. Y si no, vení a buscarla. Tarjeta Marcos Juárez y local, la mejor manera de comprar y ahorrar. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos. Y en un instante, sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. En Marcos Juárez y la región, comercializadora Pauni, colectora sur, kilómetro 435, autopista Córdoba-Rosario. Detrás de una buena construcción siempre hay una gran empresa. Más de un cuarto de siglo avala nuestro prestigio. Hijos de Víctor Capello, materiales de construcción, Garibaldi 1259, Leones. Continuamos, vamos al rugby, imágenes de jornadas anteriores para decirles que
Lamentablemente perdió el CAM, el 15 albinegro Marco Juarense, cayó de visitante este sábado. Una lástima porque venía con posibilidades de meter el primer puesto ahí en la parte clasificatoria. De todas maneras, puede clasificar para los playoffs en esta clausura del torneo de desarrollo de la Unión de Rugby de Rosario, la segunda parte del año. Por la fecha número 9, en Cañada de Gómez, la Cañada Rugby Club superó al CAM ajustadamente, ahí nomás, 26 a 24, por dos tantos nada más, 26 a 24. Los 24 del CAM trae un try de Miguel Fassi, uno de Federico Viamonte, un try de Gino Brunori y uno de Alejo Coschiza. Y tenemos conversiones a los palos, dos conversiones a los palos, en este caso a cargo de Pablo Castellano, como siempre, para completar los 24 puntos que no le alcanzaron al CAM, reitero, porque en este caso cayó 26 a 24 ante la Cañada Rugby Club. Bueno, vamos a ir al vóley, diciendo que el rugby ya será local el próximo fin de semana, ya ampliaremos entre semanas. Ponemos en imagen esta, en pantalla, precisamente lo que captábamos en el gimnasio del Club Argentino. Recibió Villa El Panal, una especie de clásico local, ahí en la chica argentina, ahí están las niñas Villa El Panal, las dirigidas por Galasso por un lado y Milesi y el profe Yamil Kohler por el otro. Bueno, se desdobló la fecha, en este caso, entre viernes y sábado. Estas son imágenes del día sábado, de la categoría sub-14 que ganó Argentino, que está con casaca de fondo blanco y vivos negros. El viernes habían anticipado la fecha de la Asociación Sudeste de Básquetbol. Argentino superó 3 sets a 1 a Villa El Panal en sub-13 el viernes. Luego, en sub-14, lo que tenemos en pantalla, también ganó Argentino 3 sets a 1. Ahí vemos pasajes del día sábado al mediodía de este partido sub-14. Victoria del local 3 sets a 1 a Villa El Panal. Villa El Panal ganó las dos categorías más grandes. En sub-16 superó a Argentino 3 sets a 0 y también le ganó en sub-18 3 sets a 0. O sea que, en definitiva, vamos a decir que fue equilibrada la jornada entre viernes y sábado por una nueva fecha de la Asociación Sudeste de Vóley Femenino. En este caso, las categorías más chicas fueron dos victorias para Argentino, tanto en sub-13 como en sub-14, las dos por 3 sets a 1. Ahí tienen al profe Galasso, también con el cuerpo técnico y las dirigidas, y por el otro lado al profe Yamil Kohler. Les decía que en mayores, el triunfo para las categorías más grandes de las cuatro que se enfrentaron, en realidad son sub-16 y sub-18, ahí estaba Yamil, ganó Panal por 3 set a 0. Es lo que había ocurrido entre viernes y sábado en el marco de, reitero, la nueva jornada de la Asociación Sudeste de Vóley. Por su parte, Argentino tuvo más actividad, porque además estuvo disputando unos partidos de la categoría A2. Ya vamos a estar con ese tema también. Vemos algunas imágenes finales de lo que ocurrió en el gimnasio Albirrojo. Ahora sí, ponemos en pantalla el viaje de Argentino a Justiniano Pose para jugar por la categoría A2. Ahí está el plantel, precisamente, segunda fecha de la Sudeste A2 en complejo de Pose. Ganó los tres partidos Argentino, le ganó a Progreso de Nottinger 2 set a 1. Le ganó, en este caso, a Las Rojas de Central de Belville 2 set a 0 y le ganó a Talleres Ballesteros 2 a 1, tres victorias albirrojas en la categoría A2 en Pose este fin de semana. Vamos a seguir, en este caso, con imágenes que ya ponemos en pantalla ya mismo de Bochas. Ahí tenemos, y nos quedamos con esta imagen, Fran, de las canchas de Bocha del Club Sarmiento de Leones, porque Sarmiento hizo disputar
este domingo un torneo de parejas de primera categoría. 8 equipos participaron y Daniel Rey y Lauro Sosa de Unión de Morrison ganaron la final 12-9 a San Martín de Montebuey, con Juan Carlos Lavini y Fernando Busano de San Martín de Montebuey. Terceros quedaron Jorgito Riva, el de los Urgentes, junto a Marco Jiménez, que representan a Matienzo de Montebuey. Y hubo otro torneo de damas de la Asociación Marco Juárez de Bochas en Unión Cruz Alta. En este caso, la ganadora fue María Antonella Núñez, precisamente de la entidad organizadora. Unión Cruz Alta derrotó 12-6 en la final a Josefa Oliva de Matienzo de Montebuey. Tercera finalizó Rosa Brunori de San Martín de Marco Juárez. Bueno, tenemos las bochas en forma completa. Así que vamos a ir con esta imagen antes de ir con la nueva pausa. Primero vamos con el básquetbol de los más chicos. Y en este caso nos vamos a meter ya mismo con Argentino, que jugó una nueva fecha de la Asociación Villamariense de Básquetbol. Esto fue en la localidad de Las Perdices. Ahí está el Emi Carpinetti, jugador de primera y entrenador de las formativas, junto a sus chicos, casaca roja y negra, y a los celestes 9 de julio de Las Perdices. Fueron 3 victorias visitantes de Argentino. Los chicos argentinos se trajeron 3 victorias en U13, 55-39, en U15, 60-20, y en U16, más amplio, 76-42. Las 3 victorias de visitante en U13, U15 y U17 de Argentino en Las Perdices, en esta localidad, ante 9 de julio de Las Perdices, por una nueva fecha de la Asociación Villamariense. Bueno, y seguimos con básquetbol de formativas. Vamos a ampliar entre semana también, pero tenemos esta imagen para mostrarle también de la participación de Sarmiento. Ahí están los chicos de Sarmiento en el gimnasio de Ameguino de Villa María, nueva fecha de la Asociación Villamariense en formativas también. En el caso de Sarmiento, visitó a Ameguino. En U13 ganó Sarmiento 76-43, 76-43. En U17, la victoria ajustada del local. Ameguino superó a los Demonios por 5 puntos, 63-58. Y amplia victoria de San Martín en la U19, superó a Ameguino. En Villa María, 101-42. Reitero, en la nueva fecha de la Villa María. Tenemos más básquetbol para dentro de un rato y mucho más. Vamos a la pausa con estas imágenes de básquetbol de la formativa. Ya venimos aquí en Enfoque Deportivo. Viva la experiencia Rosetti Deportes. Más marcas, más productos, más beneficios y más de 40 sucursales despiertan la pasión por el deporte al más alto rendimiento. Rosetti Deportes, el deporte como te gusta. Somos parte del campo que nunca para, pensando todos los días en crecer, con productos y soluciones para cada necesidad del cliente. Por eso seguimos siendo número uno en venta de tractores, repuestos y agricultura de precisión, e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Sestari. Catelli, concesionario oficial New Holland. Continix, 20 años de trayectoria en el mercado. Nuestro propósito es ofrecer soluciones en hormigón elaborado a nuestros clientes, basándonos en la honestidad, el profesionalismo y la calidad. Contamos con 2 plantas de producción, una en Marcos Juárez y otra en Corral de Bustos. Además, sumamos una flota de 8 camiones motohormigoneros para la logística y distribución de nuestro producto. Contamos con el servicio de bombeo de hormigón con equipos de última generación. Continix, 20 años produciendo hormigón de calidad. ¿Estás pensando en algo rápido y barato? Nosotros lo pensamos todos los días para darte el crédito personal más rápido y barato de la región. La Marco Juárez y la local lo tiene disponible, sin vueltas, sin perder tiempo y, por supuesto, ahorrando dinero.
No lo dudes más. Tarjeta Marcos Juárez y Local, el mejor crédito garantizado. Tarjeta Marcos Juárez y Local, la mejor manera de comprar y ahorrar. Como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. En Marcos Juárez y la región, comercializadora Pauni. Colectora Sur, kilómetro 435, autopista Córdoba-Rosario. Viva la experiencia Rosetti Deportes. Más marcas, más productos, más beneficios y más de 40 sucursales despiertan la pasión por el deporte al más alto rendimiento. Rosetti Deportes, el deporte como te gusta. Bueno, seguimos, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, vamos con estas imágenes de taekwondo, ya misma que nos alcanza, le agradecemos mucho a la gente de taekwondo, de, apoyado por el municipio de Leones, porque tuvieron una muy buena actuación en un torneo de nivel nacional. Estos chicos forman parte del taller municipal de taekwondo, que está a cargo de su profe Mauricio Olmos. Mauricio también tuvo, recordamos en temporadas anteriores, muy buena actuación a nivel nacional. Este torneo a nivel nacional, torneo de la AIT 2023, fue en Buenos Aires este fin de semana, con grandes actuaciones. Camila Garrone, doble campeona nacional. Naim Davile, subcampeón nacional. Eleonora Pochettino, tercer puesto. Aneca Gagliesi, tercer puesto. Fátima Montiel, cuarto puesto. Román Núñez, el cuarto lugar, lo mismo que Gino Chiaraviglio, el cuarto lugar, cada uno en sus categorías. Nos quedamos con esta imagen, Fran, de la delegación de la, del taller municipal de taekwondo de Leones, con esta gran actuación de estos chicos en Buenos Aires, destacando fundamentalmente a Camila Garrone y también a Naín Davile, ¿eh? Y por supuesto al profe, el instructor Mauricio Olmos, que sigue trabajando en el taekwondo apoyado por el municipio de Leones. Bueno, seguimos en taekwondo, pero nos vamos a ir a otra imagen muy importante del chico Marco Juarense, que otra vez va a participar a nivel internacional. Ahí lo tiene, y nos quedamos con esta imagen, Brasil Open G2, Juan Ignacio Busano, otra vez clasificado, este chico que es cosa seria dentro de la Asociación Marco Juarense de Taekwondo y del Club San Martín, por supuesto entrenado por su papá Walter, que tiene la asociación con varios chicos que se destacan. En el caso de Juan Ignacio, va a representar a la Argentina en la delegación oficial por segunda vez con el grupo TAR, en el torneo que va a albergar a los mejores representantes de 20 países. La primera vez fue en el Argentina Open G1. Esto fue en septiembre, hasta del 8 al 10 de septiembre, donde llegó a octavo de final, y hace muy poco. Juan Ignacio, deportista de élite, terminó su entrenamiento con la selección nacional en el CENAR el viernes, y bueno, ya parte en próximas horas rumbo a Brasil. 17 años de edad para Juan Ignacio y ya forma parte otra vez de la selección de mayores de taekwondo a nivel nacional. Bueno, las felicitaciones y suerte para Juan Ignacio en este próximo evento, que por supuesto lo vamos a informar, lo vamos a seguir. Vamos a continuar ahora con más, y nos vamos con imágenes ya mismo de básquetbol, pero en este caso
vamos al estadio denominado el Hogar de los Tigres, que es el estadio del Club Libertad de Sunchales, donde fue uno de los escenarios del torneo provincial de básquetbol para la categoría U16 en lo que respecta a selecciones de toda la provincia de Santa Fe. Dentro de esas selecciones participó la Asociación Cañadense de Básquetbol, cuya una de sus figuras fue el chico de San Martín de Marco Juárez, Bautista Rodríguez. Se destacó en prácticamente todos los partidos de la U16, muy bueno lo de Bautista. Digamos que la Cañadense le ganó a Noroeste en la zona 75-56, a Oeste Santafesino, o sea la gente de San Jorge, también ganó Cañadense 83-62, 83-62. Le terminó ganando en la zona Rafaela B 80-58 a uno de los locales. Bueno, fueron a semifinales y perdieron con Rafaela por un punto. Por un punto no llegó a la final Cañadense. Le ganó Rafaela 57-56. Lo obligó, lo mandó a jugar por el tercer puesto y el tercer puesto se lo quedó. La Asociación Cañadense le ganó en este provincial a Oeste Santafesino 49-45. 49-45, reitero, en esta participación en Rafaela y en Sunchales de la Asociación Cañadense de Básquetbol, la selección U16. Una de sus figuras fue el chico que tienen en pantalla, Bautista Rodríguez, de las formativas de San Martín de Marcos Juárez, en un gran fin de semana en la selección cañadense. Bueno, ahí está el plantel completo de la Cañadense, Bautista el del pelilargo y el resto de los chicos que tuvieron muy buena actuación y estuvieron muy cerquita de llegar a la final del provincial interasociativo U16. Vamos con más básquetbol, comenzamos a desarrollarlo de San Martín en primera división. En este caso, vamos en primer término lo que pasó domingo por la noche, Estadio Leonardo Gutiérrez, nueva fecha de la Asociación Cañadense de Básquetbol. Fue disputada, realmente esforzada, pero victoria al fin porque cerró un muy buen último cuarto. San Martín sobre el Sportivo de Las Parejas, el equipo que tienen con casaca roja y verde en pantalla, los tradicionales colores del Sportivo. Bueno, el partido fue muy parejo en los tres primeros cuartos, incluso al final del primer tiempo también venían tanto a tanto. Recién lo pudo destrabar San Martín en el último parcial, que lo ganó claramente para sacarle esta diferencia que no la hubo en los tres primeros cuartos, que reitero, estaba 4 o 6 puntos arriba San Martín, volvía a equilibrar Sportivo, fue muy parejo. El último cuarto lo cerró mejor el equipo de Marcos Boccolini con una gran actuación de Farid Celador en las dos tablas, en los rebotes y fundamentalmente en la conversión de media distancia, y fue infalible en los tiros libres. Por Sportivo Isla Verde su goleador fue Mato con 20 puntos y Ecker 16, y el goleador máximo de Sportivo fue su número 14, Silver, con 26 puntos, lo dirigido técnicamente por Pisani. Por San Martín anotaron Tobías Sandoval 10, Augusto Mantegari 8, Juan Francisco Dacie 2 triples para anotar 6 puntos, Bruno Pérez 11 puntos, Francisco Seco, otra buena producción de Francisco, 18 puntos, estuvieron algunos minutos en cancha también el cabezón Sebastián Fernández y también Gibli. También Santiago Raspo, en algunos minutos tomó la conducción de la base del equipo. Federico Rosso anotó 6 puntos y reitero, la figura de San Martín, Farid Celador, 30 puntos en esta nueva fecha de la Asociación Cañadense. De no ser, porque San Martín perdió un partido que no estaba en los papeles, porque viene en los últimos lugares, me refiero a Alba Argentina de Maciel, que vino a Marco Juárez y le ganó, ajustadamente, pero le ganó. De no haber sido por esa derrota, San Martín estaría en la punta del torneo de la asociación. Está peleando los primeros puestos, pero ese fue un partido clave que no le permite estar bien puntero, teniendo en cuenta que los rivales que lo siguen están compartidos menos. Caso Sport Club Cañadense, Campaña, Atlético Carcarañá, que son los equipos fuertes que pelean arriba en la Asociación Cañadense. Hablando de la Cañadense,
El próximo partido para San Martín es de visitante frente a Unión Fútbol Club de Totoras, en esa ciudad santafesina. Habrá que decir también que es probable que jueguen el domingo que viene en Totoras, porque el viernes está previsto el nuevo partido del Prefederal de San Martín, duro compromiso interzonal en Venado Tuerto ante Centenario. Pero de el Prefederal vamos a hablar en un instante nada más. Los árbitros dan por terminado el partido con victoria clara de San Martín, doblada en el último cuarto, domingo por la noche por la Cañadense, 18 puntos arriba del Sportivo de Las Parejas. Con esta imagen vamos a la pausa y ya estamos volviendo en un ratito para más básquetbol, automovilismo y fútbol. Ya venimos. Detrás de una buena construcción siempre hay una gran empresa. Más de un cuarto de siglo avala nuestro prestigio. Hijos de Víctor Capello, materiales de construcción, Garibaldi 1259, Leones. Un 2023 lleno de actividades deportivas, actividades sociales y culturales. Sumate al Club Argentino de Marco Juárez. Busca tu actividad, día y horario en Secretaría. Vamos Argentino, todos los días, tu deporte. Somos parte del campo que nunca para, pensando todos los días en crecer, con productos y soluciones para cada necesidad del cliente. Por eso, seguimos siendo número uno en venta de repuestos, servicio postventa y agricultura de precisión, e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Cestari. Catelli, concesionario oficial New Holland. Las exquisiteces están en un solo lugar. Bizcochitos, medialunas, masas finas, postres Balcarce, tartas milhojas, frutales y de ricota. Panadería Noroeste, en la esquina más tentadora de la ciudad. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos. Y en un instante, sin saber que no dejamos. Una ramita de ilusión para después. Pauli. En Marcos Juárez y la región, comercializadora Pauni. Colectora Sur, kilómetro 435, autopista Córdoba-Rosario. Continix, 20 años de trayectoria en el mercado. Nuestro propósito es ofrecer soluciones en hormigón elaborado a nuestros clientes, basándonos en la honestidad, el profesionalismo y la calidad. Contamos con dos plantas de producción, una en Marcos Juárez y otra en Corral de Bustos. Además, sumamos una flota de 8 camiones motohormigoneros para la logística y distribución de nuestro producto. Contamos con el servicio de bombeo de hormigón con equipos de última generación. Continix, 20 años produciendo hormigón de calidad. Bien, seguimos. Les decía que faltaba el básquetbol del Prefederal. Vamos a decir algo de la Liga Cordobesa, aunque Argentino tuvo fecha libre en el arranque de la segunda rueda. Vamos con el Prefederal a la ciudad de Firmat, viernes por la noche, la provincia de Santa Fe, otro histórico de Liga Nacional de otros años. Recibió a San Martín, venía mal. Firmat ha contratado un pivot ante la rotura del talón de Aquiles, lamentablemente, de su experimentado Marcos Nobile, pero ya tienen un pivot que en el próximo partido viene de jugar en Centenario y Venado Tuerto, ya lo van a poner en cancha. El único juego, el único cuarto
que estuvo en partido, firmad los rojiblancos en pantalla, en su estadio, fue el primero, que lo ganaron 22-20. El segundo, el tercer y el cuarto segmento es de lo mejor que hizo San Martín, lejos, desde que empezó este prefederal, que está muy complicado, porque le tocó una zona muy difícil, y evidentemente está cuesta arriba, porque tiene tres partidos seguidos de visitantes, no solo que el Ficture no lo ha favorecido, tres veces seguidas tiene que jugar de visitante, además le tocó el peor intersonal de todos, Centenario y Venado Tuerto, mientras que sus rivales le tocaron intersonales más accesibles en el sorteo, y todo suma. San Martín, acá hay pasajes del tercer cuarto y después del último, donde le salieron todas bien al equipo de Marcos Boccolini. Digamos, a la inversa de lo que pasó frente a Sport, no hay tanta diferencia entre Sport y San Martín, Sport le ganó ampliamente aquí en el Leonardo Gutiérrez, mientras que en el caso de este partido tampoco hay esa diferencia que le sacó San Martín a Firmat, que arrancó mal y no puede ganar un solo partido hasta ahora en el prefederal, 101-57, no hay tampoco esa diferencia, pero le salieron todas a San Martín. Gran trabajo en la marca, presionante, asfixiante, saliendo así rápido de contra en el equipo intenso que tiene Boccolini, a velocidad para marcar. Además apareció el tiro de afuera, que lo estaba extrañando mucho, lo extrañó contra Carcarañá de visitante y perdió, lo extrañó mucho de local contra Sport y bueno, y perdió ampliamente. Acá hubo excelentes trabajos, pero excelentes tareas. El primer cuarto lo ganó Firmat 22-20, parecía que íbamos a tener un partido cerrado, sin embargo ya el segundo cuarto 29-7 le ganó ese segmento San Martín y al final del primer tiempo se fue al descanso largo 20 puntos arriba, el gaucho de la avenida, 49-29, o sea, de a poco empezaba a torcer y a definir el partido. Y lo terminó definiendo en el tercer segmento, 25-7, el tercero a favor de San Martín, ahí ya ganaba 74-36, ni qué hablar. El último que mantuvo la diferencia y le hizo 27 puntos San Martín en el cuarto cuarto, también lo ganó el último segmento, 27-21, para tener ese tremendo marcador que tiene en pantalla a favor. Por San Martín, Ignacio Cuesta 9 puntos, Francisco Seco 3, Bruno Pérez 15, Diego Mancinelli, gran trabajo de Mancinelli también, 11. Muy buena tarea de Matías Bonavía, que salió en el quinteto titular, formación inicial con Matías Bonavía en las dos tablas y también perforando 14 puntos debajo de la tabla visitante. Tobías Sandoval entró después, 2 puntos, otra gran tarea de Thiago Sanzano, reapareciendo, ahora reapareciendo con máscara incluida. Lo extrañó mucho San Martín a Thiago. 19 puntos para Thiago. Gran faena del pibe Juan Francisco Dacie. Apareció en los tiros afuera de Dacie. Tres triples de Dacie. El último para cerrar el 101 sobre el final del partido. 9 puntos para Juan Francisco Dacie. Mariano Chiabrando, 3 puntos, también jugaron algunos minutos Mateo Gibli, Santino Rodríguez hizo un simple, también jugó varios minutos y Farid Celador también, no hubo puntos bajos en San Martín en este partido, Farid Celador 15 puntos para los de Boccolini, que además debemos decir que Cuesta estuvo 18 minutos en cancha, bajó 7 rebotes defensivos, metió 2 asistencias y 2 recuperos. Bonavía, valoración 18, bajó 4 rebotes, 71% de 2 para Matías. Mancinelli, 21 minutos en cancha, bajó 3 rebotes. Sanzano estuvo 23 minutos en cancha, 80% el porcentaje de lanzamiento en dobles. 4 de 5 en dobles, marcó 2 triples también Thiago, y en Firmat podemos anotar a Luca Barani con 9 rebotes de lo mejor, pero Firmat perdió 12 pelotas en equipo y fue una de las falencias a partir de los robos también de San Martín. Ahí tiene el marcador final, reitero, clara victoria de San Martín, que ahora está acercándose a Carcarañá, que perdió su partido. Carcarañá perdió su partido intersonal en Chañar Ladeado ante Independiente,
lo perdió el pasado viernes. Sport le ganó anoche lunes a Campaña 81-57. Sport sigue primero e invicto en la zona 2. 4 jugados, 4 ganados. Carcarañá tiene 3-1 y San Martín está 2-2. Después ya están sin chances, 0-4 Campaña y Firmat. Pero la cuestión está por el segundo puesto entre Carcarañá y San Martín. Clasifican solo 2 a la siguiente fase. Le lleva un partido ganado más Carcarañá, que ahora recibirá a Sport en la próxima fecha. Campaña será local ante Firmat. Y la tiene dura Carcarañá, pero también la tiene muy difícil San Martín, que tiene que ir a Venado Tuerto a jugar con Centenario en el último partido de la primera rueda, partido que es interzonal. Pasamos al tema de Argentino, tuvo fecha libre, a Meguino de Villa María en la zona C de la Liga Cordobesa le ganó a 9 de julio Río Tercero, que sigue perdiendo todos los partidos, le ganó ampliamente, 85-58, y perdió el Bel. O sea que Argentino se sigue alejando al frente de la tabla, porque el único que lo seguía de cerca era el Bel. Perdió con Unión Central de Villa María, en Villa María por 12, 67-55. O sea que lleva 2 partidos ganados de ventaja Argentino, que va invicto y va a jugar al Bel en la próxima fecha, la número 7 de esta zona C, en la segunda fecha de las revanchas. A Meguino, el clásico Villa María, recibirá a Unión Central y quedará libre 9 de julio de Río Tercero. Bueno, vamos presentando el automovilismo, lo que sigue en Enfoque Deportivo. Agencia Oficial 278, sorteos diarios de Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, también juegos de Telequino, Telebingo, Toto Bingo, Lotería de Córdoba, responsabilidad, confianza, la mejor atención. Agencia Oficial 278 de Miguel Gómez, la esquina de la buena suerte, Sáenz Peña y 9 de julio. Nos incendiamos y en un instante, sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Paul. En Marcos Juárez y la región, comercializadora Pauni, colectora sur, kilómetro 435, autopista Córdoba-Rosario. Chialbo, desde 1947, 3 generaciones al servicio de la golosina. Arcor, alimentando momentos mágicos. Mario Chialbo y compañía, distribuidor oficial Arcor en la región. Rivadavia 1189, Marcos Juárez. Raico, el concesionario oficial Ford de la zona. Llámanos al 0800-444-9494 o ingresa a www.raico.com.ar. Más de 55 años en la comercialización de rodamientos, correas, filtros, lubricantes, transmisiones cardánicas. Ahora somos Tenaglia Rodamientos, con la atención de siempre, en nuestro nuevo local, Tucumán 120. Torsen Transmisiones Agrícolas, accesorios para el agro, mecanizados. Torsen, la calidad sobre todas las cosas, combinando materiales y procesos productivos de primera para ser proveedores de las industrias líderes de la Argentina. Metalúrgica Torsen, 15 años transmitiendo calidad y confianza. Transporte Robledo, moderna flota de camiones de última generación. Transporte de maquinaria agrícola, tanques, carga pesada. Responsabilidad y experiencia para que su carga llegue a destino. Transporte Robledo, nacional e internacional. Carlos Gardel 950, Marcos Juárez. Bueno, sigue dando que hablar el pibe de Marco Juárez en motociclismo. Maxi Vicente volvió a meter podio, 2º puesto. Vamos con estas imágenes al tradicional trazado de Santa Clara de Buena Vista en la provincia de Santa Fe. Ahí lo tienen. Buzo oscuro,
moto número 4, a punto de largar la final de 110 mayores. Una multitud, porque además que lleva mucho público siempre, el CAM en todos lados, en este óvalo de tierra mucho más porque es el clásico, es el epicentro de la categoría. Más de 200 pilotos de gran parte de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires participan. Había 45 motos, solo los 18 mejores accedieron a esta final que tienen en pantalla, donde digamos, en el caso de Maxi Vicente, moto número 4, que picó el octavo lugar y llegó a estar en la punta en algún momento, espectacular realmente la remontada. Digamos que en el caso de Maxi, en la serie quedó en el segundo lugar. Tercero quedó, detrás de César Baldrich de las Varillas y Stefano Luque, uno que pelea con él de Colonia Italiana el torneo. Tercero, segundo Luque, tercero Maxi Vicente en la serie. Las otras dos series las ganaron Benjamín Fanucci de Salto, provincia de Buenos Aires, y David, en este caso es David Florenza, que es la máquina número 126 que pelea la punta ahí con Maxi, que es la máquina número 4. Bueno, impresionante la lucha, porque se vino de atrás, largó octavo, ya pasó séptimo la primera vuelta, pasó cuarto la segunda vuelta, quedó segundo en la cuarta vuelta y de ahí hasta la vuelta 12, espectacular la lucha entre David Florenza, ganador de la carrera, piloto de Fray Luis Beltrán, y Maxi Vicente, el de Marco Juárez. Llegó a estar en la punta Maxi, lo volvió a superar. Ahí tiene el mano a mano espectacular. Y ahí está el pelotón que pelea el tercero para atrás. Ganó el de Fray Luis Beltrán, David Florenza, le ganó por solo 0.4 segundos a la bandera cuadros a Maxi Vicente. Gran segundo puesto para Maxi porque suma por el campeonato. Sus dos rivales directos quedaron detrás de él en esta carrera. Tercero, Benjamín Fanucci de Salto. Cuarto, Stefano Luque de Colonia Italiana, que pelea campeonato con él. Quinto, Franco Sena de provincia Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco. Sexto, el otro que pelea con Maxi el torneo, Daniel Chávez, piloto de la localidad de Bandera, provincia de Santiago del Estero. Séptimo, Gonzalo Chávez, su hermano, también de Bandera, provincia de Santiago del Estero. Y octavo, otro de la región, Ciro Podbarcic de Justiniano Pose. Ahí está la llegada, el pesaje, la técnica y la vuelta a honor, bandera a cuadros para el que ganó, el de Fray Luis Beltrán, y bandera argentina para el de Marco Juárez, Maxi Vicente por el segundo puesto. Maxi sigue en la punta del torneo, 188 puntos en esta categoría 110 mayores. Segundo, Daniel Chávez, el santiagueño, 179, tercero Stefano Luque, el de Colonia Italiana, 170. La próxima carrera, la penúltima del año, precoronación en el óvalo de Suardi, al norte de la provincia de Santa Fe. Será el 7 y 8 de octubre y sigue peleando en una gran temporada Maxi Vicente, la categoría 110 mayores del certamen argentino de motociclismo. Vamos presentando comercialmente qué pasó con el equipo Robledo Competición, el equipo Transporte Robledo, el equipo de Marco Juárez, con muchos autos presentados en Buenos Aires con el Turismo Pista. Lo presentamos. Agencia Oficial 278, sorteos diarios de Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, también juegos de Telequino, Telebingo, Toto Bingo, Lotería de Córdoba, responsabilidad, confianza, la mejor atención. Agencia Oficial 278 de Miguel Gómez, la esquina de la buena suerte, Sáenz Peña y 9 de Julio. Tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli,
En Marcos Juárez y la región, comercializadora Pauni. Colectora Sur, kilómetro 435, autopista Córdoba-Rosario. Chialbo, desde 1947, tres generaciones al servicio de la golosina. Arcor, alimentando momentos mágicos. Mario Chialbo y compañía, distribuidor oficial Arcor en la región. Rivadavia 1189, Marcos Juárez. Onaico, el concesionario oficial Ford de la zona. Llámanos al 0800-444-9494 o ingresa a www.raico.com.ar. Más de 55 años en la comercialización de rodamientos, correas, filtros, lubricantes, transmisiones cardánicas. Ahora somos Tenaglia Rodamientos, con la atención de siempre, en nuestro nuevo local, Tucumán 120. Torsen, transmisiones agrícolas, accesorios para el agro, mecanizados. Torsen, la calidad sobre todas las cosas, combinando materiales y procesos productivos de primera para ser proveedores de las industrias líderes de la Argentina. Metalúrgica Torsen, 15 años transmitiendo calidad y confianza. Transporte Robledo, moderna flota de camiones de última generación. Transporte de maquinaria agrícola, tanques, carga pesada. Responsabilidad y experiencia para que su carga llegue a destino. Transporte Robledo, nacional e internacional. Carlos Gardel 950, Marcos Juárez. Bueno, vamos ya al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, circuito número 8 para esta nueva fecha del Turismo Pista por el Campeonato Argentino, la fecha número 8 de 10, están quedando solo dos. Semáforo rojo que se apaga, largada de la serie que va a ganar Ezequiel Tato Bocio. Ahí está el Volkswagen Up Oscuro número 17 hacia la izquierda que llega a la 1 del circuito 8. Lo ataca de afuera, Martín Leston estuvo a punto de pasarlo, se recupera el Tato por adentro, ahí está, y a la salida de la curva de la confitería queda adelante y de esta manera gana una serie que iba a ser importante porque le daría la primera fila para la final del día domingo. Esto ocurría el día sábado. Tenemos que decir que sobre 46 autos el Tato Bocio hizo la pole el viernes con este Volkswagen Up del equipo de Robledo, pero después, por hacer una vuelta más lenta de lo permitido, que son 20 segundos del tiempo de la pole, le quitaron todos los registros y quedó último el viernes. Volvió a clasificar el sábado y clavó el segundo lugar. La pole fue para el piloto de Balcarce, Luciano Martínez. Segundo, el Tato, a nada más que 4 centésimas. Sexto quedó José Luis Costamaña, otro de los pilotos de Robledo, a 26 centésimas. Y quedó, en este caso, también Franco Nasi entre los primeros del clasificador, el piloto de Brickman, que al quedar tercero en clasificación largó primero la tercera serie y la ganó. Esta serie que tiene en pantalla la gana el Tato Bocio, segundo Martín Leston, tercero Federico Raspanti, cuarto Gonzalo Poles y quinto el chaqueño, que ha corrido mucho en Santa Fe y Córdoba, los zonales, el pibe Alan Bucho. La primera serie la había ganado el poleman Luciano Martínez, segundo Santiago Lantela, este piloto también pelea campeonato con el Tato Bocio, tercero Gastón Fontana. Y la otra alegría, el equipo Robledo, que hizo doblete el sábado por la tarde, ganó la serie esta que tiene en pantalla Tato Bocio, ahí lo tiene con la inscripción metalúrgica Torsen a sus costados, el sponsor de Marcos Juárez que tiene el Tato, nuestros amigos de Torsen. Y la tercera serie también la ganó, reitero, metiendo doblete, el equipo Robledo Competición con el pibe de Brickman, Franco Nasi, con el Volkswagen Up número 20. Fue segundo Agustín Herrera, piloto de la Barría, tercero Nicolás Herrera, el cordobés, cuarto José Luis Costamaña. Costamaña, que también pelea campeonato, oriundo de la localidad de Susana, Santa Fe, también es auto que pone en pista el equipo de Robledo. En esta serie abandonó Ignacio Bello, que es piloto también del equipo de Marcos Juárez. De esta manera,
largaría en la primera fila de la final el Tato al ganar esta serie. El sábado por la tarde, muy asediado por Martín Leston, se defendió realmente muy bien. También el 13, que viene tercero ahí en la horquilla, Federico Raspanti, también estuvo muy cerca, pero la bandera cuadro los vio primero al de Cruz Alta. Y de esta manera largaría la final adelante junto con Luciano Martín en la primera fila y Franco Nazzi, que ganó la tercera serie, largaba en la grilla número 3 para el domingo a la mañana en Buenos Aires. Esta fecha número 8 y tiene clasificador final de la serie. Y ya quedan dos nomás, la próxima es en el Mouros de la Plata. Pero vamos a ir a la final, que se dio un hecho que habitualmente ocurre cuando hay penalización por lastres. Vamos poniendo en pantalla ya la largada de la final. No larga muy bien el Tato Bocio, que largaba adelante, es superado, ahí lo van a ver, por Luciano Martínez, el auto a la derecha, el rojo y blanco, el que había hecho la pole, y también el que largaba en tercer lugar, blanco el auto, amarillo y negro el Volkswagen Up de Franco Nazzi, que también ya llegando a la 1 va perdiendo, y a la salida ahí lo pasa Martínez porque le va a quedar aguantándolo todo por afuera, le va a quedar la contracurva por adentro, también lo va a pasar Nazzi, y ahí estuvo peleando segundo y tercer lugar toda la final el Tato Bocio. Se ve que ya la tenía pensada la situación, porque van a ver ustedes que en la última vuelta, en el frenaje de la horquilla, que es la última curva antes de subir a la recta principal en Buenos Aires, el Tato afloja, lo superan algunos autos y ve la bandera cuadro en el séptimo lugar. Lo que pasa que delante de él llegó el conejito José Ignacio Bailón, el de Villa María, nuestro conocido también de los zonales y del turismo nacional, le aplicaron una falsa largada, largó fuera del cajón y lo mandaron más atrás en el clasificador. Por eso el Tato Bocio, terminando séptimo en vista, quedó sexto. Descarga 10 kilos de lastre y va a la próxima carrera con solo 10 kilos en su Volkswagen Up número 17. Esto es muy importante porque se está definiendo el campeonato. Ustedes vieron ahí el auto de seguridad, el relanzamiento, lo mantienen tanto a Bocio y a Nazzi peleando las primeras posiciones, Nazzi segundo, Bocio tercero, y José Luis Costamaña algunas posiciones más atrás. Costamaña podría haber estado más adelante, pero cometió un error en la serie, se retrasó unos puestos, por eso vino un poco de más atrás. Pero la final, el cierre de la carrera, en la final van a ver ganando al 81 el Corsa blanco y rojo de Luciano Martínez. Va a quedar segundo Franco Nazzi, el mejor auto del Robledo Competición en el clasificador final. Va a quedar tercero Gonzalo Poles, cuarto va a quedar Martín Leston, y el quinto lugar para Gastón Fontana, sexto, suma los puntos del sexto el Tato Bocio. Noveno quedó José Luis Costamaña con el up del equipo de Robledo, y trigésimo quedó Ignacio Bello. Ya que estamos, les digo también que en la clase 3, el Robledo Competición con Pablito Teré, Juan Pablo Lardizábal, Sebastián Robledo, presentaron dos autos, presentaron 6 en total, 4 en la 2 y 2 en la 3, el salteño Freddy Lestar, que tuvo problemas en la serie, clasificó 26, luego la serie terminó 11, se retrasó, largó 33 el salteño Lestar con el Etios del equipo Robledo y terminó 8, impresionante. Y Sebastián Luque también avanzó mucho y terminó 14. Ahí tiene la parte final de la carrera donde Bocio elige aflojar en el torneo Jair Echeveste, que terminó décimo. Esta carrera sigue puntero con 224 puntos, el Tato Bocio tiene 216, tercero Costamaña 206. Ahí está la horquilla, fíjense por adentro, se le meten Gonzalo Poles y Martín Leston, se le meten, y ahí entrando a la recta principal, ahí está la victoria de Martínez, segundo Nazzi, queda tercero Poles. Les decía, 7 puntos abajo quedó tan solo el Tato Bocio, vea, con poco lastre a la próxima, ahí está, ahí está figurando 7, pero quedó 6, reitero,
o por el recargo a Bailone. Está 7 puntos abajo y está tan solo 18 puntos abajo Costamaña. La próxima 29 de octubre, Autódromo Roberto Mouras de La Plata, empieza a definirse el precoronación del turismo pista. Y hay dos pilotos del Robledo Competición peleando campeonato, segundo y tercero. La particularidad de la próxima fecha es fecha especial con pilotos invitados. O sea, ya en los próximos días le vamos a confirmar los pilotos que van a llegar al equipo Robledo como invitados de los habitualmente titulares. Una jornada definitoria va a ser la del Moura de La Plata el 28 y 29 de octubre. Bueno. Vamos cerrando todo el fútbol y nos metemos ya todo el automovilismo y nos metemos en el fútbol, eso quise decir. Vamos con estas imágenes porque lo que cerramos fue el automovilismo, nos metemos con todo el fútbol, arrancamos en este caso con el fútbol senior, cancha de Villa Argentina, sábado por la tarde, nueva fecha del torneo de la Liga. Triple jornada, como es habitual, en una cancha juegan los tres partidos de la misma zona. Nosotros seguimos la zona 1, donde están los equipos de la región. Esta fue la fecha 3 del clausura del torneo de fútbol senior. Lo que tiene en pantalla es el final del partido. San Martín de Marco Juárez, ahí está, se pierde un gol, hubiera sido el tercero sobre el final. Le ganó a Centro Deportivo Roca 2-0. Los goles para San Martín de Marco Juárez, David Finelli y Facundo Mancilla. Está muy apretada esta zona 1 luego de 3 fechas, ¿eh? Hay varios equipos competitivos, puede pasar cualquier cosa. Bueno, ahí están los dirigidos por Amaya y los del Centro Deportivo Roca saludándose. Final del partido y nos vamos a meter en el segundo partido en la tarde del sábado en cancha de Villa Argentina. No hubo goles entre Villa Argentina y el Deportivo Leones. Ahí está. El Deportivo Leones, que en las filas del senior lo tiene a la liebre Diego Lozano. Diego Lozano, hemos registrado una nota, le agradecemos mucho a Panchito Rópolo, nuestro amigo y colega y jefe de prensa de Sarmiento, pero le hizo la nota a Diego Lozano porque, ya lo explicamos en su momento, viene de salir campeón provincial, super senior, Diego, jugando, creo que estoy memorizando, me parece que jugaba para River de Belville, se denominaban Liga Belvillense todos los equipos A, B y C, Liga Belvillense A, B y C, los que fueron a participar, y el torneo de clubes también lo ganó la gente de la Liga Belvillense. River creo que ganó el senior y Sportivo Unión creo que ganó el super senior. La nota la vamos a poner en 3 semanas y seguramente el lunes que viene también. Bueno, este partido en pantalla, la Villa y Leones 0-0 y partido de fondo argentino, Marco Juárez ganó a Firpo de San Marcos 3-0. Goles de Mariano Apriletti para los albirrojos, Carlos Faría y Luciano Poloni 3-0. Por lo tanto, Argentino de Marco Juárez y Villa Argentina se mantienen al frente. Argentino lo alcanzó a la Villa, que empató. 7 puntos para cada uno en la zona 1. San Martín de Marco Juárez tiene 6, el Deportivo Leones 5. O sea que los 4 equipos están encerrados en solo 2 puntos, muy pareja la zona 1. Después no pudieron todavía sumar puntos Centro Deportivo Roca y Firpo en esta misma zona. La próxima fecha, la número 4, sábado que viene, cancha a designar, ya lo daremos en 3 semanas, el clásico de Marco Juárez en fútbol senior. Argentino de Marco Juárez con San Martín, vamos a ver en qué cancha se juega, lo determina la liga. Firpo con la Villa y Deportivo Leones con Centro Deportivo Roca. Todos estos 3 partidos, la fecha 4, en la misma cancha, reitero, a confirmar. Vamos a pasar al fútbol femenino, ya tenemos imágenes de este sábado también de fútbol femenino, porque el fútbol femenino de la liga habitualmente juegan los viernes por la noche, pero le tocó ser local a Tiro Federal, que no tiene la iluminación correspondiente para jugar partidos oficiales, así que en buena medida de la liga jugaron sábado por la tarde. También el mismo formato que el senior, juegan en una misma cancha todos los equipos de la misma zona. En el caso del fútbol femenino, debemos decir que nosotros seguimos la zona 2, donde están los equipos de la región, y este sábado en cancha de Tiro Federal, como ven en pantalla, se jugó la fecha número 3.
y lo que tienen son algunos pasajes del partido que jugaron Sarmiento de Leones con Villa Argentina. Este partido lo ganó Sarmiento 2-0 con goles de Trinidad Magnín y Gabriela Frías. Y en esta misma jornada Central de Belville le hizo 13 goles a Argentino de Marco Juárez. Bueno, vamos a ver si podemos reponer la imagen. Lo que pasa es que Central, ahí volvimos. Central viene a salir campeón provincial, es muy superior, está algunos escalones arriba de nivel acá en la liga. Ya ganó, desde que empezó el fútbol femenino oficial, viene ganando todos los torneos Central. Le hizo 13-0 a Argentino de Marco Juárez. Y el otro partido, Tiro Federal, le ganó a Roca en esta cancha también 3-2, goles de Lara Juárez y 2 de Mayra Peralta. Para el Centro Deportivo Roca anotaron Alicia Acevedo y Natalia Juárez. Las posiciones de esta zona 2 del fútbol femenino de la liga, único puntero, como no podía ser de otra manera, en 3 jugados, 3 ganados, 9 puntos para Central, que ya anotó 28 goles en 3 partidos Central. No hay equivalencia, como vemos con el resto de los equipos, Y no tiene goles en contra el equipo rojo belvillense. Luego lo siguen. Tiro Federal 5 puntos, Sarmiento 4 puntos, Villa Argentina 4 puntos, Argentino de Marco Juárez 3 puntos y Centro Deportivo Roca sin unidades. La próxima fecha del fútbol femenino, la número 4, también en cancha de Signar por esta zona 1, los 3 partidos en la misma cancha van a jugar. Tiro Federal con Central, Sarmiento con Argentino de Marco Juárez y Villa Argentina con el Centro Deportivo Roca. Esto es el informe completo entonces de el fútbol femenino. Se jugó en cancha de Tiro Federal este sábado la fecha número 3. Bueno, vamos ahora al fútbol de cuarta división. Ya ponemos en pantalla, si damos todos los marcadores, de lo que ocurrió en el complejo de Petri el domingo con un ventarrón impresionante todo el domingo, insoportable. Aparte la pelota iba para cualquier lado. Una gran cantidad de público en el complejo de Petri soportando un viento no solo en Marco Juárez, en toda la región. Tremendo. Bueno, vamos a lo que pasó en cuarta división. Este partido lo ganó San Martín de Marco Juárez al Deportivo Leones. 3-1. Tenemos el gol de Leones porque al final del primer tiempo lo ganaba San Martín 3-0. Descuenta el azulgrana con este gol, pero no le alcanzó. Los goles de San Martín en cuarta, Tomás Valdovino y 2 de Lautaro Renzi. El gol de Leones, el que tiene en pantalla, es de Diego Ortega. San Carlos le ganó a Argentino Marco Juárez 1-0. No levanta cabeza la cuarta de Argentino Marco Juárez. Qué curioso, Viene de jugar finales en los últimos años, de lograr título. Bueno, está último, no ha ganado todavía, no ha logrado ganar la cuarta Argentino Marco Juárez. Y obviamente tiene buen plantel. Se debe recuperar. De hecho, yo creo que se va a recuperar y va a pelear puestos de clasificación. Recién van 6 fechas. Estamos llegando a la mitad recién de la fase regular. Bueno, San Carlos también le ganó a Argentino Marco Juárez 1-0. Sarmiento le ganó complejo 3-1. Goles de Benjamín Benítez, Juan Pablo Artaza y Joaquín Quintero. El Bel superó a Talleres Ballesteros 1-0. Central goleó a Argentino Belville 4-1. Queda dicho este partido que tienen en pantalla. San Martín de Marco Juárez superó a Deportivo Leones 3-1. En este partido fue expulsado por la jueza Morena Bracamonte Alan Brito, el zaguero central de la cuarta de San Martín. Defensora de visitantes superó a Matienzo 2-1. Quedó libre San Martín de Monteguay. Las posiciones en cuarta categoría A. San Martín de Marco Juárez, complejo, y San Martín de Monteboy, los 3 punteros con 12. Matienzo, Argentino de Belville y Sarmiento, los 3 escolta con 10. El Bel 8, San Carlos 7. Leones, Defensores y Talleres Ballesteros 6. Central 4. Y lo que hemos dicho, Argentino de Marco Juárez cierra la tabla de cuarta con un punto. En cuarta B, Firpo superó a Huracán 2-1. Luro a Tiro de visitante le ganó Luro 2-1. El gol de la cuarta de Tiro Federal, Gabriel Oviedo. River y Sportivo Unión 0-0, Roca y Talleres de Belville 2-2. La cuarta de la Villa ganó de visitante, le ganó los Pechos en Pose a Defensores Juventud 1-0, gol de Bautista París. Unión de Morrison le ganó a Progreso 1-0, quedó libre Defensores San Antonio y Litín. Las posiciones de la categoría B de cuarta división, único puntero
5 jugados, 5 ganados, puntaje ideal para la cuarta de Unión de Morrison, 15 puntos, Sportivo Unión 12, Firpo 11, Defensores San Antonio y Talleres de Belville 10, Tiro Federal 9 puntos, River 8, Luro 6, Roca 5, Huracán 4, Villa Argentina 3 y Sierra Progreso con 2 unidades. Bueno, dejamos estas imágenes, pero nos quedamos, Frank, en el complejo de Petris, en la cancha del Cruz San Martín, reitero. Impresionante el viento, ante buen marco de público, la pelota iba para cualquier lado, muy difícil para jugar, más allá de que el partido fue de tono menor, y muy complicado, por lo climático y por los protagonistas también, y por los errores del árbitro, que provocaron protestas y ya a los 7 minutos increíblemente teníamos 2 expulsados. Leones a cancha con el chico Benjamín Heredia en la valla, Facundo Celis, Gregorio Cisterna, el Marco Jorense, Agustín Coria con la 4, Lucas Patrick, Ulises Taca, Tomás Alessandría, Federico Balcells con la 8 en este caso, Benjamín Contreras, Matías Marinosi y Luisito López con la 11. El técnico Marcelo Romagnoli, estuvo ausente Marcelo Guzmán por 5 amarillas, sigue lesionado por ahora el Chalo Gonzalo Castillejo. San Martín a cancha con Joaquín Celis, arquero y capitán. Matías Magarelo con la 2, Ignacio Cuesta, Juani Peralta, que volvía luego de la suspensión, Franco Re, Adrián Alfonso, el juvenil Genaro Finelli con la 7, otro pibe, Tomás Montiel con la 8, Nahuel Vera con la 9, Bruno Esbrasini con la 10 y Maxi Díaz con la 11. La pelota la juega para atrás San Martín, tan mal que lo van a complicar ahí a Celis, que se termina complicando él solo, rechaza mal y cuando rechaza impacta, creo que fue en Contreras que fue a buscar esa pelota, pidieron penal, a un tibia protesta, pero pidieron penal el árbitro de varios errores, Fernando Farías dejó seguir, la primera línea fue Morena Bracamonte. Esta fue clarísima para Leones en el palo. A los 4 minutos viene el tiro libre, el rebote y el remate que se estrella en el ángulo superior derecho luego de ese arranque con Luisito López y el remate final. Creo que fue de Agustín Coria que fue a buscar de cabeza la pelota, casi convierte. La más clara creo que tuvo Leones en todo el partido, más allá del gol sobre el tiempo adicional, ¿no? Y esta es la otra gran polémica. Los zagueros de San Martín cometiendo errores, no cerrando esa jugada, pensando que Celis iba a llegar, pero Celis tuvo que salir lejos, fuera del arco, e impactó al delantero de Leones. Pidieron falta, la van a buscar a Morena Bracamonte, le decían de todo a la pobre Morena, ¿no? De todo le decían los jugadores. Bueno, el árbitro no cobró falta, no levantó la bandera tampoco Morena para cobrar infracción. Ahí hay algunos empujones porque siguen las protestas y se van a ir expulsados a los 7 nada más de juego. Gregorio Cisterna, el 3, el zaguero de Leones, y el centro atacante, nada más y nada menos, en San Martín, Nahuel Vera. Como vieron, hubo un par de empujones. Para mí, otro error del árbitro, con una amarilla para los dos lo hubiera solucionado. No fue para tanto, no fue para roja. Los ánimos estaban caldeados, Leones pedían falta del arquero Celis, el árbitro, que entendió que no era infracción esa jugada que ahí la vimos, revolea la roja, no termina, me parece que termina más de complicar que otra cosa el partido. Ahí está Vera expulsado, ahí se va a vestuarios. Cisterna se había quedado unos minutos en el banco suplente, le dice el árbitro que también se tiene que ir. Obviamente el partido se reanudó, pero reitero, muy complicado por el viento y porque los actores, los protagonistas no tuvieron realmente en buen nivel. Acá viene un desborde de Nacho Cuesta, no se termina bien la jugada. Este cabezazo luego del córner de Díaz pasa muy cerca de Alfonso, que va muy bien arriba, le metió el gol de cabeza a Matienzo.
la miraba el arquerito de Leones y se fue arriba, más allá el tiro en el palo de entrada de Leones. San Martín estuvo muy cerca de convertir en este primer tiempo, varias situaciones tuvo, tres o cuatro mínimo para convertir. También el palo le dijo que no, ahí la miraba Heredia, ese remate violento al palo derecho luego del tiro libre de Díaz, ahí está el empalme, la pelota da en el palo, nada que hacer el golero, ¿no? Pudo haber sido la apertura para San Martín en este par de situaciones. Y otro remate que tapó muy bien el arquero, un remate de frente, en este caso entrando Maxi Díaz. El jugador de San Martín está en el suelo, ahí está el zurdazo, lo sorprende pero al defensor Díaz, pero tapa muy bien, muy atento al arquerito de Leones, ¿eh? Buen trabajo de Heredia, todo el partido buen trabajo, no solo lo que vieron, sino también en el complemento. Bueno, Romagnoli es ingresar a cancha, Mauricio Luján, uno de los cambios en el segundo tiempo para el Triguero. Y vamos a ver una nueva variante, ahí está ingresando Diego Trota, el otro atacante, lo hace por Montiel, ese tiro libre y la posibilidad del cabezazo de Brasil en el segundo palo, que dane otra vez en el palo, se vuelve a salvar Leones con ese otro cabezazo en el palo. Ahora el que ingresa es Franco Miranda, se va Federico Balcells, no tuvo gran tarea, no se hizo cargo de la pelota, le pasó poco la pelota por él, era muy difícil jugarla, había que jugarla siempre por abajo, cuando volaba por arriba la pelota con este tremenda ventolina se iba para cualquier lado. Más cambios, entra el Pato Molina para suplantar al pibe Finelli, ahí sobre el final lo saca Alfonso, que estaba complicado con una amarilla, lo hace ingresar Seco a Alan Valles, y ahí está el gol, 47 del segundo tiempo, cuando parecía, lo que le mostramos fueron todas las jugadas claras, no fueron muchas, tuvo algunas más San Martín, tiros en los palos, tuvo una muy clara Leones y las protestas por el supuesto penal. Pero de mitad del segundo tiempo en adelante muy poco se vio, parecía empate clavado. No saca nunca la defensa, esa pelota se la lleva muy bien Tomás Alessandría, por arriba la pica sobre la salida de Celi con viento medio cruzado y todo, la mandó por arriba y la pelota cayó justo debajo del travesaño, y un gol que vale 3 puntos y la alegría para los trigueros que habían empezado mal el campeonato. Ahí está Alessandría y con esto comienza a enderezar el barco, no tengo ningún tipo de dudas, ¿eh? Gran victoria de Leones y desperdicia una buena opción de local San Martín, que sigue peleando ahí en la zona de descenso, sigue muy complicado por supuesto. Había arrancado bien, pero ahora perdió y perdió de local sobre el final del partido. Nos vamos a Montevideo y Fran, acá estoy, Fran. Dale nomás. Vamos a la victoria de Matienzo, otro que empezó mal el torneo, ¿eh? Y venía perdiendo este partido, ¿eh? Ahí está el gol del arranque del cotejo para Defensores. Lucas Barrera con la 9, luego de esta jugada que va por la derecha. El muy buen enganche, el remate y la toca Barrera para mandarla adentro anticipándose al zaguero. Defensores que formó con Bruno Pacini, Patricio Díaz, Federico Barrera, Juan Manuel de Petris, Alejo Domínguez, Juan Pablo Cagliero, Federico Arrieta, Juan Pablo de Petris, Lucas Barrera, autor del gol que ven en pantalla de la apertura, Fabricio Macris y Andrés Marfil. Bueno, va a haber un penal a favor de Matienzo y en la jugada del penal es expulsado Macris, pero el penal lo atajó Pacini sobre los 44 minutos del primer tiempo. Todo el segundo tiempo jugó con 10 defensores y se lo facturó Matienzo. Primero porque empata antes de terminar el primer tiempo. El gol es de Manuel Rivas. La pelota que no la alcanza a sacar Pacini, dan el segundo palo, carambola, palo,
y adentro. Primero el segundo palo, después el primer palo y adentro. Con el arbitraje de Alejo Alfonso, que reitero, expulsó a Macri y Defensores jugó todo el segundo tiempo con uno menos. Y se lo da vuelta en el complemento precisamente con dos goles de su número 11, Facundo Suárez, de gran trabajo en este partido. El primero ocurría a los 12 minutos del segundo tiempo y pasa al frente Matienzo 2-1. El local formó con Nahuel Colombo, Cristian Vilarchik, Alejo Markiewicz, Joaquín Amigoni, Juan Carlos Santi, Leandro Diani, Manuel Rivas, Misael Olivera, esta vez salió de titular, Christopher Masacco, Raúl Celaya y el goleador que tiene en pantalla, Facundo Jesús Suárez. Convirtió el primero abajo, palo derecho, el segundo se acomodó, buscó el espacio, mandó el remate cruzado y ya a los 21 del segundo tiempo, el segundo de su cuenta personal para Suárez, el tercero para el partido que Matienzo ganó 3-1 y también comienza a enderezar la situación, Matienzo. Bueno, seguimos, vamos al próximo gol que tenemos para darles a conocer, que ha llegado también aquí. Nos referimos en este caso a este golazo de zurda de Facundo Martínez. Ahí lo tienen, el tanto. No, perdón, de Ariel, de Axel Cabrera. Facundo pasaba de largo ahí. Axel Cabrera, estamos tan acostumbrados que Facundo haga todos los goles del demonio. En definitiva, Axel Cabrera con ese zurdazo lleva la pelota al viento. Me parece que se confió el golero, en este caso de el conjunto, el golero de Complejo de Pose Castro, me parece que se confió, y de esta manera, con ese gol, Sarmiento le ganó a Complejo 1-0, y con este gol central le gana el partido Argentino de Belville. Esto le vino bien a San Martín de Marcos Juárez, porque Argentino de Belville es uno de los que está peleando precisamente el campeonato del descenso, digamos, por decir de alguna manera. Por la mínima diferencia, en Boulevard Colón Belvillense, el rojo de central con este gol de Juan Cruz Peralta, luego del centro rasante a la derecha, toca ante la salida del golero de Argentino y pone el 1-0 para central. Seguimos, nos vamos a los pechos con La Villa. Abre la cuenta Defensores de Juventud. El primer tanto lo convierte a los 38 minutos del primer tiempo Alejandro Salinas, con esa media vuelta superando al golero de La Villa y poniendo el 1-0. Justiniano Pose también con mucho viento. Maniobra muy buena media vuelta de zurda, abajo poniendo el 1-0 para este partido. Bueno, sobre el final del primer tiempo, el árbitro de este partido, Brian Chiaraviglio, va a expulsar a Alexis Baray. Y todo el segundo tiempo, La Villa jugó con uno menos, pero con la excelsa pegada de Ricardo Conino Peralta, el interminable. También fíjense lo que hace el viento, ¿no? Terrible. Fue protagonista también de varias jugadas el viento. Se va. Y lo colgó al golero de los pechos. 1-1. Empata Conino a pesar de que La Villa tenía uno menos. Lo colgó el arquero Marcos Ponzano. Iban 7 minutos del segundo tiempo, pero esto no iba a ser todo para La Villa. Es que con 10 estaba la defensiva, saca este contragolpe. Fíjense ahí el pase perfectamente habilitado. El que se va corriendo habilitado es Juan Cruz Gamboa. Supera la salida del arquero de los pechos y define muy bien de zurda al arco vacío. Y La Villa, con uno menos, lo da vuelta y se pone 2-1 arriba a los 20 del segundo tiempo ante este defensor de Juventud que empezó mal el torneo, que llegó a instancias decisivas hasta la semifinal del torneo pasado, pero en este no levanta cabeza.
Y casi se lo gana la Villa, con uno menos. Estuvo a punto de traer tres puntos que hubieran sido muy valiosos porque se prendía en la parte de arriba de la tabla. De todas maneras, todavía está a tiempo, ¿no? Ganó el partido anterior de local. Se lo va a empatar Ariel Aranda a los 44 del segundo tiempo. Esta es la jugada larga que va del centro al sector izquierdo. Viene el envío al medio, rechaza la defensa de la Villa, pero le vuelve a quedar a Defensores Juventud y el que toca el gol, gol de goleador. Ariel Aranda se anticipó justo al zaguero de la Villa, toque de derecha abajo contra el palo derecho y pone el 2-2 definitivo, una lástima. Estuvo a punto de traerse tres puntos la Villa en prácticamente una de las últimas jugadas. Se lo empató y de esta manera el partido queda 2-2, como veían ahí en pantalla. Bueno, final. Creo que no tenemos más goles, Frank, ¿no? Está todo. Así que entre semana van a llegar algunos otros goles. Seguramente vamos a reiterar todos los goles como habitualmente hacemos. Vamos a los números, todos. Vamos ya, en pantalla. Ahí tienen, Liga Regional del Sur, fecha número 5. Unión Cruz Alta le ganó a Guatimosín, 3-2. Corralense le ganó a Boca 2-1. Mitre y Sporting 1-1 en Valdicera. Juventud Unida en Camilo goleó a Newbery y Everton 4-0. San Carlos y Sportivo y La Verde sin goles quedó libre a River de Inriville. Posiciones Liga del Sur luego de 5 fechas. Hay 3 punteros, viene todo muy parejo. Sportivo y La Verde, Unión Cruz Alta y Sporting con 8 puntos. Juventud Unida y Corralense con 7. 5 equipos separados por solo un punto. Newbery y Everton 6. Boca, San Carlos y River, 5 puntos, 4 para Mitre y 1 para Guati. Próxima fecha, la número 6, domingo que viene, en Cruz Alta, Newbery, Everton, San Carlos, Sporting recibe a Juventud Unida, en Camilo, Defensores de Boca con Mitre, Guatimosín local ante Corralense, en Inriville, River recibe a Unión Cruz Alta, queda libre, Sportivo Isla Verde. Cambiamos de liga, vamos a la categoría B, en San Marcos, fecha 6, Firpo le ganó a Huracán 3-1, Tiro, gran victoria de Tiro, le ganó el campeón, otro que tiene que retomar la senda de la semifinal del torneo pasado. Tiro Federal empezó mal este torneo, ahora ganó y se va recuperando, le ganó el campeón al Uro 2-0, goles de Maxi Nieto y Marcelo Budinio. River le ganó a Sportivo Unión 3-1, Talleres de Belville superó a Roca, le ganó de visitante Talleres 2-0, vimos cómo Defensor y Juventud y La Villa empataron 2-2, choque de punteros en Morrison y fue empate, Unión de Morrison y Progreso 1-1, quedó libre Defensor de San Antonio y Litín. Y como el choque de punteros fue empate, vamos a la tabla, Progreso mantiene los 3 puntos de ventaja sobre Unión de Morrison, 16-13. Sportivo Unión está con 11, River y Talleres de Belville con 10, Luro 9, La Villa 8, Tiro 7. Los dos están intentando entrar en zona de clasificación. Y después tenemos a Huracán con 5, Roca está 2 veces, pero Roca tiene en este caso 4 puntos. Bueno, y ese es el resto de la tabla. Bueno, vamos ahora a la próxima. Ahí la tenemos en pantalla. La Villa de Marcos Juárez recibe al escolta Unión de Morrison, Talleres Belville con Defensores de Juventud. Sportivo Unión con Roca, en Sintra, Luro con River, Huracán de Morrison recibe a Tiro Federal, San Antonio en Litín recibe a Firpo, queda libre el único puntero Progreso en Atinger. Y cerramos con la categoría A. Ya vamos sin goles en Nuetinger, San Carlos con Argentino de Marco Juárez. Fue expulsado el arquero argentino de Marco Juárez, Julián Massimino. Sarmiento con el gol que vimos de Cabrera le ganó a Complejo 1-0. Central con el gol que vimos de Peralta le ganó a Argentino de Belville 1-0. Talleres, Ballesteros y el Bel 0-0. Los dos están complicados con el descenso. También Talleres y también el Bel, curiosamente. Valiosa victoria de Leones vimos en el Complejo de Petris 1-0 con gol de Alessandría sobre San Martín. Matienzo le ganó a Defensores 3-1, también vimos los goles, quedó libre San Martín de Montegüey. Posiciones,
Único puntero Sarmiento de Leones con 14, Argentino de Marco Juárez tiene 11, Central 10, San Martín de Montegüey, que ya tuvo fecha libre en la fecha que pasó, está cuarto con 9 puntos, San Martín de Marco Juárez y San Carlos 8, Leones tiene 7 puntos, Matienzo y Defensores 6, Complejo 5, Argentino de Belville y Bell 4, Talleres Ballesteros 3. Bueno, me quedé porque no, creo que no salió en pantalla la tabla, Frank, no está, ¿no? Bueno, si no está la tabla, esa es la próxima. Repetimos la próxima fecha porque yo estaba dando la tabla, volvete con la próxima fecha. No tenemos la tabla. Bueno, después la vamos a pasar en el... En la próxima fecha le vamos a dar la tabla también en pantalla. Leones recibe a Matienzo, fecha número 7. Argentino de Belville a San Martín de Marco Juárez, partido tremendo por la lucha por zafar del descenso. Bel con Central, Complejo con Talleres Ballesteros, Argentino Marco Juárez con Sarmiento, partidazo, esto por la parte de arriba, en el Canterbury Rojo, un clásico regional histórico el domingo. San Martín de Montevideo recibe a San Carlos, queda libre Defensores de San Marcos. Punto final. Nos vemos todos los mediodías de 12:15 a 12:30 con el enfoque diario y si no, el enfoque semanal el próximo lunes a las 21. Será hasta entonces.